¿Relatarlo? Por supuesto, claro, Nelson. Claro. Aquí estamos, claro, en vivo y en directo, sí, desde las 9 de julio. Claro. Arranca Beligoni con pelota dominada. Está jugando su último partido. Era el Polo Obrero Florencio Varela contra el Polo Obrero La Matanza. Ganó Varela. El Polo Obrero Florencio Varela, ahí está, con su dignidad, con su valentía, con su esfuerzo, lograron anotar. 2-0 ganaron. ¿Y cuántos con goles de zurda? El premio fue 150 planes más. Pero cómo, el Polo Obrero, lo de La Matanza. La imagen también de Evita, sí, claro, los bendice, claro, claro, desde lo alto, claro, claro, en la 9 de julio. Ahora, Víctor Hugo, no les está yendo bien a su gestión. Lloran los, ¿no?, odiadores. No, si lloran los gorilas. Si tienen que repartir tanto llora plan. Horacio Rodríguez Larreta, que quiere mostrar al mundo una ciudad ordenada. Ya empezó. ¿Y cómo relataste el gol? ¿Cómo lo relataste? Claro. ¿Nos podés hacer la repetición? Porque debe haber sido más. Arranca por la izquierda Beligoni. Ahí está eludiendo a la policía de la ciudad. Wow. Se le entromete un taxista que le grita, vayan a laburar, logra eludirlo. Ahí va, arranca con todo. Ta, 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 ta. ¡Gol! Beligoni. ¿De qué Belito planeta viniste? Impresionante. Barrilete cósmico. Impresionante. Nos has dejado a todos boquiabiertos. Gracias por tanta magia. Qué golazo, qué golazo. Impresionante. El gol que se le hizo al sistema capitalista, realmente impresionante y merece todos los aplausos, claro, claro, de toda la platea. Sí. Bien que te gusta el capitalismo, Victor. Honesta, claro, bien pensante, y que no está comprada por Mañeta. No te hagas el que no te gusta. Víctor Hugo, dale. ¿Que no me gusta qué? El capitalismo, claro. El capitalismo, por supuesto. El capitalismo controlado, por supuesto. Bueno, el capitalismo con rostro humano. En Nueva York no está muy controlado el capitalismo, ¿no? Por eso. Qué fuerte. Por eso las carpetas que le meten al aire. Por eso cada tanto viajamos allá para hacer nuestra tarea. Desde el imperio. Lo agarramos, lo tomamos. Lo abrazan. Al Batman de Times Square. Y le decimos, vos sos argentino. ¿Qué haces acá? ¿Por qué no cantás la marcha peronista? Mientras la de Nueva York. Es Gorilacio. Es Gorilacio el Batman. Sí, el Batman es Gorilacio. Por eso yo intento transformarlo. Sí, claro. Me parece que está equivocado. Ve mucho los canales de Mañeto. Ahí en Manhattan. Yo le digo a ese Batman, el pingüino no es un enemigo. El pingüino es un amigo. El pingüino nos une porque el pingüino lleno de vino en las mesas de amigos, ¿qué genera? ¿Qué genera? ¿Qué genera? Alegría. Genera cánticos alegres, algunos soeces, pero genera unión. Así que no tenés por qué combatir al pingüino. El pingüino es un amigo. A vos, Mañeto, te hizo creer que el pingüino era malo. ¿Qué no dice? Es así. ¿Qué dice? Por favor. Nelson, ayer estaba muy enojado Alfredo. Sí, en serio. Muy enojado, sí, porque apareció el Gordo Mortero bancando, sí, las tomas, claro, de los colegios. Sí. Esto es surrealista, sí, realmente. Sí, todo surrealista. Apareció el Gordo Mortero, sí, ¿te acordás? Sí, ¿no? El Mortero que estaba ahí. En diciembre del 2017. Ay, yo me asusto con Alfredo, sí, me sí asusta a mí. No, terminé, bueno, terminé. Se pone un poco enojado, ¿no? Sí, Alfredo, ¿estabas mal ayer? Mirá, 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 no, cómo se pone, no, Alfredo, por Dios. El tema es la toma de los colegios. Claro, claro. ¿Qué anarquía, qué anarquía? ¡Ole, ole, hola! ¡Qué vergüenza! ¿En manos de quién está? Sí, claro. La República está a la deriva. Totalmente. Bueno, totalmente. Tampoco. Sí. Más que una anarquía, es una anomia. Una anomia, muy bien. Porque no sabemos quién dirige los destinos de la patria. Alfredo, si el changuito iba al, si el changuito iba a ese colegio, iba el loco del mortero a darle clases, ¿qué hacía usted? Lo sacaba de forro la pena. Con Fernando Bravo, los dos. A la patada. Ah, pero a Diego nunca se le hubiera ocurrido hacer eso. Era medio rebeldón, Leuquito, de chico, ¿no? Sí, era medio rebeldón. Cada tanto quería mandarse alguna que otra locura. ¡No, changuito, no! Usted le marcaba el camino. De los pelos lo agarraba el loco. Un día me vino al loco el mortero, de una clase, ¿no?, de historia. Me dijo, papá, ¿sabes que Perón hizo cosas buenas? ¿Qué? Así él le levanté la mano. ¿Qué? No, no, no. Lo que hicieron gorila inocular de peronismo. Lo criaste gorila. ¡No, no, no! ¡Ahí no va! No, no llegué a pegarle. No, ¿cómo le va a pegar? No, no. Se le... No, no.
Alfredo, ¿cómo se le pega? Ay, qué violento. Está muy mal. No, Alfredo, esta Margarita está inquieta, sí, cuidado. No, pero no. A veces un buen correctivo antiguo. No, no diga eso. Es una antigüedad. Nos evitamos. No. Nos evitamos futuras Ofelia Fernández. No le explicaste a Diego, ¿no? Diego, mira, es así. Porque esto que estaba viendo de las tomas. Sí, sí. No hay que agarrársela con los pibes. No. Porque todo adolescente, todo pibe, en el fondo quiere ser revolucionario. Vos también. Sueña con rebelarse contra el sistema. ¿Vos eras revolucionario cuando chiste? Tuve mis sueños revolucionarios. Sabe unas cositas. Hasta que me di cuenta. Cuando iban en el avión. Era picante usted, jovencito. Se tentó el... Hasta que me di cuenta. Es un proceso, como siempre. Qué suerte que te diste cuenta. No, la luz. Lo bueno que no fue la inversa. Claro. Lo más revolucionario que llegué a hacer es tener una cuenta en el Credit Cop. ¡Qué bueno! Es de un banquero comunista, bueno. Me da menos culpa, cobran. Pero no. Esos pibes por ahí quieren hacer la revolución, claro, tienen sueño. Claro. Bueno, lo peor son los padres. Los padres. La adolescencia tardía. Claro. La regresión. Tranquilo. Respire. Vice rector de ahí. Sí, claro. Dando discursos a adolescentes. Pascuarelli. Vamos a dar lucha. Bueno, pero ahí foto de Pascuarelli con Elizabeth Gómez Alcorta. No. Arriba una tanqueta y ¡plum! No, tranquilo. Hay fotos de Pascuarelli haciendo la B de la Victoria con Nicolás Krepp. Con Elizabeth Gómez Alcorta, diciéndole a Cristina: estoy orgulloso de vos. ¿No? Por lo que roba. Mire este tuit, Alfredo, de Luis de Lía. Patricia Escabio considera que el país está mal porque hay protestas sociales, sindicales y estudiantiles. Sí, ¿cómo va a decir esto? Qué falta de respeto, Alfredo. Totalmente. Yo puedo tomar vino, pero no tomo un colegio. Señores, bueno, por favor. Qué falta de respeto. Cuando era joven era brava, Patricia Bullis. Claro, como usted. Sí, sí. No era dócil. Misma línea. No era muy dócil. ¿Te acuerdas cuando tomó el marco en Montevideo? Una revolucionaria. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Pero nos dimos cuenta a tiempo. Claro. Pero qué bien que hacen los años en la gente, en las personas. Claro. No a todos. Hay algunos que funcionan. Es como al vino, con el tiempo. Mejorando. Pero si lo dejás destapado, se... Claro, ¿por qué se pone así? Claro. Se pone así. Tranquilo. Porque. Claro, es un. El Leu Kong. Claro. Hoy, por ejemplo, ¿quién es su ídolo? Claro, si antes admiraba el Che. ¿A quién admiraba? ¿Cómo admiraba el Che? Sí, en algún momento, sí. No, Alfredo, por favor. Él lo reconoce. No. Admiro a Isabel Díaz Ayuso. La española. El alcalde de Madrid. El alcalde de Madrid. Cayetana es muy buena. Cayetana también. Es muy. Miramos todos a Cayetana. Sí. Es muy bueno. ¿En qué sentido? Es muy inteligente. ¿La primera ministra de Italia? Claro. Meloni. Un poco. Se va un poquito de mambo, ¿no? Cuidado. Está medio al límite. Para que Alfredo lo diga. Eso es al fleje. Al fleje y queda en la red, ¿no? Medio coqueteando con el fácil. Sí. No, eso no. Es un republicano. Muy bien. Es un republicano. Muy bien. Con la República. Muy bien. Tranquilo. Vaya a descansar. Le viene del interior, ¿no? Sí, cerebro. Toma una banana. Es muy buena la banana. Tiene potasio. Y serotonina. Totalmente. Y evita sobre todo las torceduras. Eso come su hijo, ¿no? Calambres. O al básquet. Los calambres. Claro. ¿No te pasa, Nelson, que a veces te despertás acalambrado en la noche? Margarita. No es así. No, porque yo ingiero potasio, Margarita. Así que... Bueno. Margarita, por favor. Ay, me puse colorada. Usted es tan correcta. Que se me... Por Dios. Margarita le tiró los perros a Nelson. Totalmente. Me pareció, ¿no? ¿Qué pasó, Margarita? Se tentó Nelson. Cansada, con hijos. Y bueno, una canita larga. No, pero usted no es así. No. Es muy bueno. Por favor. El otro día me la encontré a Margarita y me dice, estaba con el marido, y me dice, nos encantan los chistes que me hacen decir. Qué divina, Margarita es lo más buena que hay. Está escuchando el pase, ¿eh? ¿En serio? Un beso enorme. Va a tener que venir un día, ¿no? A contar ella el chiste. Tiene que venir como vino Carlos. Sí, vino Pagni. Es un dueto de Margaritas. Vamos a organizarlo. Olvídate. Totalmente. Bueno.
Bueno, los dos saludamos. Margaritas hacen una primavera. Ay, qué divino. Che, ¿cómo viene la encuesta en Twitter con el personaje preferido? Sí, hay que ver, ¿eh? Me parece que el personaje preferido tengo que revisar un poquito. Me parece que era Pagni, ¿eh? Era Pagni, sí, pero... ¿Qué pasa? Sí, Pagni, lejos. Yo 39%. Diría... ¿Cuánto? 39% oh, Pagni, Leucón 17%, Melconian 22% y otro 20%. O sea que hay como una... Sí, Carlos ganaste, muy Carlos ganaste. Carlos ganó. Muy bien, Carlos. Muy bien, Carlos. Muy bien, bravo. Y pidieron mucho a Victor Hugo. Gracias. Es tu año, Carlos. Claro, qué pegada claro. Esto. Estamos felices. Este es mi año. Estamos felices. Te descubrimos nosotros. Sí, sí. Totalmente. No, todo el equipo este, ¿no? Jonathan, eso, ¿no? Lucas... Es el año de paña y circo. Carlos, comete un sanguchito de Cheroga. Sí. Para, gracias a la gente de Cheroga. Sí, ahí en Bianco 2581 en el Palomar. Muchas gracias, en serio. Para festejar. ¿Comen embutidos, Carlos? Porque yo lo veo como en otro carril. Sí. Sí. No. Comparto el mismo vicio del Bebo Granados. Mirá. Que los viernes a la noche... Una burrata, ¿no? No. Qué linda la burrata. Una burrata, ¿no? Lo veo con una burratita. Se decís burrata y se me aparece Ileana Calabro. No, Carlos. ¿Cómo Ileana Calabro? Porque ella hablaba del Tano, de su marido, que hacía la burrata. Claro. Okay. No, pero el vicio del Bebo, los viernes a la noche, es chocolate y vino. Totalmente. Es buena chocolate y vino. Sí. No tiene rivales. Chocolate. Como a la vice le gusta el chocolate. ¿Con qué? ¿De Cristina, Manuel? ¿De qué porcentaje? ¿90, 80, 70? Al cacao, 60, claro. 60. No, 90% de vino. ¿Y el chocolate? No, chocolate. Le gusta el escabio. ¿Chocolate amargo? Chocolate, chocolate un bombón. Una trufa. Después todo vino. 80% cacao es como comer arena, ¿no? Carlos. El chocolate es terrible. Es una cosa. Carlos, es carbón. Sí. Primera cita de usted. ¿Dónde llevaría a alguien con su nivel? Y sí. ¿Y sí? ¿Por qué no, Carlos? Sí. Tatarsal. Claro. Al barrio. Claro. A Fechoría. No lo imagino. No existe más Fechoría. Está ahí en la Recova. Ah, ¿volvió? Volvió. Ah, no, perdón, no sabía. ¿Al Palacio? Incluso está mi foto ahí. ¿En serio? Estoy pintado ahí. Ah, no sabía. Pido disculpas. Mirá, qué lindo. Sí, sí, sí. Qué lindo Fechoría. Muy bueno. Hay que recorrer. Ojalá me inviten, siempre los escucho, dice Margarita. Y yo voto a Pagni. Sí. Muy bien, Margarita. Antes, gracias, Margarita. Bueno, tenemos saludos. Ojo que está Larita, tenga cuidado. A ver si filtra un poquito mejor. Cuidado, Carlos. Por favor. Bueno. A ver, hola, buenas tardes. Antonio Toro. Antonio Oro dice. Saludo desde aquí, Entre Ríos. Muy bien. Soy el Negro Oro. Bien. Claro, tiene el mismo apellido que el Negro, pero se llama Antonio. Tony. Muy bien. Ivana dice. A ver. Hola, Carlos. No nos perdemos el pase en YouTube. ¿Qué está pasando? Que a veces se corta el audio. Claro, qué mal eso. Ya está arreglado. Yo creo que. Es Arribas y Magdalani, que a veces interrumpen la transmisión. Siempre lo meten en algún momento, Siempre Magdalani. Totalmente. ¿Qué más? Carlos Sánchez dice, tendrías que imitar a Johnny Viale. Abrazo. Bueno. Carlitos Sánchez, periodista de Magdalena, Buenos Aires. Muy bueno. Gustavo García Ledesma dice, genio, te dejo uno de salón para el arranque del pase. Epa, cuidado. Ay, chequealo. ¿Querés que nos veamos hoy? Sí. Estoy en un velorio de mi tío. ¿Murió tu tío? No, lo hace hoy por si llueve el domingo. Bueno, el salón, está bien. Salón. Medio rarón, ¿no? Para la calidad de los usted. No es digno suyo. Guarda con la solicitud de mensajes, Carlos. Guarda porque llega cada cosa. Menciona la Petra. Falsa. Sí. Cuenta duplicada. Sí. Se ríe porque le llega cada cosa. Es una cosa. Los oyentes han perdido el límite de todo. Sí. Jorge Otazo, saludos, dice Adrián. Jorge Otazo. Hola, Carlos, saludos a Johnny, dice Adrián. Sí. Este mensaje fue eliminado. Bueno. Okay, bien. Abel dice, saludos desde Pilar, espero el chiste. Bien. Nico Sosa también desde Mar del Plata. Bien. Los ve y nos escucha. Sí. ¿Cuándo va a contar un chiste ritondo? Dice Marcos López Cerrotti. No, me muero, me vuelvo loco. Me encantaría. Es buena, buena. Dejémoslo. Es mi preferido, ¿no? Miguel Arroyo dice, me anoto para el teatro. ¿Cuándo lo van a hacer? Ahí está. Ya plantamos la semillita. Subirás. Campanela. Sí. Yo creo que Campanela tiene que aparecer. Sí. Bueno. Fabián Fiore dice, excelente, Carlos. Venía manejando y paré para escribirte. Abrazo enorme. Saludos.
Víctor Garelic de La Daya, que está escuchando. Muy le bien, mandamos Víctor. Un saludo. Sí, un fenómeno. Rosana Firpo también, Adriana Troitiño, Carlos Alberto Gallardo, Mauro Bagnoni, Juan Di Cesare, a romperla toda Carlos. Muy bueno, muy bueno. Hugo, Hernán Tarquini, sí. Jorge Báez, Juan Carlos Mercado. Wow. También tengo acá anotados. Guarda. Cuidado. Goyo, que cierra la ferretería para ver el pase. Qué bueno. Muy bien. Bueno. Mira, Gonzalo Bonadeo está escuchando. Mirá, un beso, saludo, Gonzalo. Sí, me número contó, uno, me contó, número uno. Escuché, sí. Matías Romero Barguero, sí. Cumple 19 años. Mirá, también 19 Gustavo años. Dávila cumple mirá. Años. Sí. Daniel dice que es de Mar del Plata y está en estos momentos en Madrid y le manda saludos a sus nietas, que son de Mar del Plata, Valentina y Catalina. Carlos Rojas Ortiz también, Ernesto desde Mendoza, bien. Que nos escucha y nos ve a la noche por YouTube. Ah, qué bueno. Ernesto se toma un vino mendocino y nos mira a la noche. Bueno. Un saludo para Mariana Casal, que cumple años hoy, que es fiel oyente de este programa. Qué bien venimos hoy. Mariano Galeano de La Paternal, Gustavo, que cumple años también, Esther Scar, también. Fabricio Zaracchi desde Trieste, Italia. Bien, y dice, por favor, mandale saludos a un amigo de España, Rodolfo Llamos. Llanos será. Follamos. Rodolfo Llamos. Querido, por favor. No seas grosero. Carlos, está Larita. En España cae muy está Larita. Mal. Me están cachando, ¿no? No, claro. Me están cachando. ¿Cómo? Cae muy mal ese término. Venía bien y de golpe. Ese término cae eso por muy mal. Chequear. Ese pariente de Gatoda, ¿no? De la señora Petra. No. Lucas, dale. Amarilla. Estás muy con ese tema. Estás no puedo olvidar de Petra, de Sebelinda. De Sebelinda, vamos, dale. Basta. Son muy chicos. Estoy tratando de... Cuidado. No, de chequear porque las cosas que me llegan... Ojo. Esther dice, ¿por qué Nelson no cuenta sus anécdotas de médico de guardia en los hoteles transitorios? Dijo que las iba a contar, los espero. Un día los cuento. Algún día. Yo conozco alguna que me contó, tremenda. Ha contado el aire igual. Sí, contado. Creo que para el teatro. Hay que guardar esa anécdota sí, para el teatro. Total, totalmente. Es una de Susana Goria, ¿no? No. 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 ¿No? No. Paso, ya está, alguien que recupere. ¿Qué persona? Bueno, Johnny no puede hablar, Johnny está revolcado. Nelson está mordiéndose la lengua. ¿Viste? Esos Clarita toda roja. Radiales, Lucas. A Lucas, si le da pudor a Lucas lo que pasó, imagínate. Nelson no puede volver, Johnny tampoco. Dale, respira hondo. Estoy tratando de... Estoy eliminando, porque lo que me llega es... Carlos, ¿y después cómo se sienta mano a mano con Zaguier después de esto? Claro. No, porque... ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Voy con... ¿Sabés qué? Voy a la reunión con el programa ¿Quién es la máscara? Voy disfrazado. Bueno. La última reunión me dice, aumento después de lo que haces en la radio. Bueno. Igual menos mal que Zaguiri no es Cribano, ¿no? Ya te hubiera echado. Cribano, matan el olvidado. No, al contrario, yo creo que podía llegar a sumarse con algún chiste. Ah, bueno. Mirá Cribano. Mandamos un beso a Claudio Cribano. Sí, bueno, puede contar acá, sí, claro, alguna claro, vez, sí, si quiere. Y Zaguier también. Bueno, tendría que pedirle que manden chistes a esas personalidades acá del periodismo. No, Zaguier es muy formal. No, este es muy fuerte. No, este muy largo. Sí, bueno. Bueno. No, que sea reproducible. No, no, por este favor, no se puede. Porque hay chicos jóvenes. Sí, claro. No. Y menores de edad que nos escuchan. Claro. Ahora. Muchos que salen del colegio. Sí. Claro, hasta ahora. Sí, y no después me preguntan. Claro. ¿Eso qué dijo Tarik Oshay? ¿Qué, sí. ¿Qué quiere decir? Claro, totalmente. ¿No? Qué difícil la respuesta. No, estás tratando de seleccionar chistes. ¿Qué lo dijo tu compañero en la radio? Me No. Está todo muy zarpado. Se dilata, se demora. Sí, ¡no! Sí, sí. No, por favor. Sí, dice, Departamento de Inmigración. Sí. El dependiente le hace preguntas a un inmigrante. Le dice, ¿sexo? 3 veces por semana. No, quiero decir si masculino o femenino. Bueno, lo que venga.